que se me hace siempre que vengo no está. Ya estoy. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muy contento. Bienvenido a la ya mesa la vi, caliente. Ayer ya la vi, aquí hay una entrada. Ahí te vi allá andaba yo descalzo porque no aguantaba las botas. Ni si te haces descalzo, dije, así ya no aguanto los callos. Es que era al revés. Yo tenía que decir, Pablo, por fin ves a Mirka Arellanos. Qué bueno que Pablo, Mirka lo entendió. Ok, Pablo, yo quiero que nos platiques un poco de este homenaje que le estás preparando a don Vicente Fernández. Bueno, sí es un homenaje. Bueno, a raíz de la serie que se hizo, que fue un éxito, la serie que se realizó en México, después salió en Estados Unidos y los presentó Latinoamérica, pues mucha gente, mira, ahí hay fotos de mis papás cuando estaban jóvenes con Vicente. Ay, qué bonito, ahí. Sí, porque eran grandes. Ese chiquito amigos. Soy yo. Ese eres tú. Sí. Se parece a Danielito. A Danielita, a Danielito. Y a Daniel sí. También. Y, wow. Y la verdad que toda la gente, yo grabé 50 canciones en la serie. De esas 50 escogimos 10 canciones. Ajá. Y de esas 10 hicimos un concierto con una gran producción en un teatro con público y se lanzó este video que tienen ustedes, que ahorita vamos a ver algunas imágenes. Ajá. Es un homenaje espectacular con una gran producción, con grandes directores, directores artísticos que son claro. Amigos míos que me ayudaron a hacer esta producción, ¿no? Somos un equipo, la verdad que estamos muy contentos y muy satisfechos con este homenaje que se le está haciendo a don Vicente. Bueno, y los hijos de Vicente, ¿qué te dicen acerca de este homenaje? ¿Cómo han reaccionado? Pues mira, con el que tengo comunicación es con Vicente Junior. ¿Y qué te siempre dice? He tenido, pues siempre le ha gustado, ¿no? Yo creo que cuando estábamos haciendo la serie, le mandé una que se llama Hoy Platiqué con mi Gallo y dice, hijo de Dios, se da cuenta que estoy viendo a mi papá. Ah, qué bien. Hasta se me mandó como una lágrima. Entonces, ay, son cosas muy bonitas, ¿no? Entonces, la verdad que se hace con mucho cariño, con mucho respeto y con el mejor de los profesionalismos y más claro. Porque se trata de alguien que yo conocí muchos años y que lo quiero mucho y lo voy a seguir queriendo y lo voy a seguir admirando. ¿Te vas a poner el sombrero? Pues les voy a cantar. ¡Ay! A ver. Dice, te miré. Estabas tan bonita, tan sensual. Te imaginé ajena y me hizo mal. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar. ¡Qué bueno! Mucho cariño. Muchas Pablo, gracias. Oye, ¿a tu hija? ¿Tienes que pedirle permiso a los Fernández primero para cantar lo de las canciones de Chente, no? No, ¿cómo crees? No, ¿verdad? No. Nadie. O sea, todas las canciones de todos los... Bueno, las canciones, para empezar, son de compositores. Claro. Como el de Martín Urieta, esta canción es de Joan Sebastián, la que acabo de cantar. Sí. Y no, para nada. Y al contrario, siempre esto se hace con mucho cariño y mucho claro. Respeto. Si hay alguien que quiere y respete y conoce y vivió muchas cosas con Vicente, soy yo. Y si hay alguien que la puede cantar, eres tú. Y nosotros nos